Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a esta hora que dedicamos a informarlos sobre la situación epidemiológica de nuestro país. Dentro de instantes estaremos haciendo contacto con el Centro de Prensa Internacional, allí con el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para conocer cómo ha amanecido nuestro país a propósito de la pandemia del SARS-CoV-2, la COVID-19, en nuestro país. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lengua de Señas, que fue instituido por la Organización de Naciones Unidas fundamentalmente para facilitar e integrar a la comunidad sorda y como parte de sus derechos humanos. En este primer momento me acompaña en esta mañana la intérprete de Lengua de Señas, Eileen Coto, y más adelante se unirá a nosotros Madai Pérez. Yo también he tenido que aprender un poco de Lengua de Señas en esta mañana para unirme a esta celebración y la felicitación también a estos especialistas que desde ya hace un tiempo pues llevan la información necesaria, exacta, a la comunidad sorda de nuestro país. Así que para esta comunidad, los buenos días en todo el territorio nacional. Ayer Cuba reportaba 81 casos positivos a la COVID-19, un fallecido en la provincia de Ciego de Ávila. Y cabe destacar que en estos momentos, desde ayer, las cifras en los hospitales de nuestro país permanecían ingresadas 597 personas con diagnósticos de la COVID-19. De ellos, como les decía, 81 fueron reportados ayer sábado, el reporte oficial que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Las cifras dan cuenta de la permanencia en el tiempo del rebrote de la epidemia en todo el territorio nacional, que comenzó a finales del mes de julio y que aún no hemos podido frenar. En los cerca de 200 días que han transcurrido desde que el 11 de marzo se informaran los tres primeros casos en el país, se han reportado 5.222 casos positivos al SARS-CoV-2, de los cuales 4.506 han logrado superar esa peligrosa enfermedad. También en esta mañana estaré conversando con una doctora en psiquiatría infantil para hablar acerca de los niños y estos meses que han tenido de distanciamiento físico, de estar en sus hogares, cómo puede afectar psicológicamente a los más pequeños de casa. Ya tenemos contacto con el Centro de Prensa Internacional, así que los buenos días para Ahmed Velázquez. Adelante. Buenos días para ti y para todos los que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que posibilitan la transmisión, la multiplican, intérprete de lenguas de señas, Pepe Mejía, y a todo el pueblo que nos escucha. Hoy queremos comenzar haciéndole un reconocimiento. Hoy se celebra el Día Internacional de Lenguas de Señas, y ayer, cuando terminamos aquí la conferencia, tuve la grata presencia de integrantes de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, que además me llevaron un diploma de reconocimiento, lo cual reconozco, agradezco mucho, y sobre todo, lo más importante, me transmitieron el reconocimiento que la comunidad sorda cubana hace a la información que se brinda aquí todos los días. Realmente agradecemos mucho el gesto que tuvieron ayer, y lo que es importante, porque a veces uno piensa que no le llega la información, y le llega, la escuchan, y además, como dije inicialmente, la agradecen mucho. Así me lo hicieron expresar ayer y creo que es correcto que yo lo manifieste hoy aquí. Bueno, comenzamos el día con la información siempre desagradable del fallecimiento de una persona en el día de ayer. Estamos hablando de un paciente del sexo masculino de 84 años de edad, del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, que realmente
era un paciente que tenía un grupo de comorbilidades, como se llama, o sea, de enfermedades ya previas, ¿no? De todas formas, comenzó con su síntoma el día 26, ingresó desde el día 29 y tuvo una estadía hospitalaria de 27 días y en terapia, de ellos, de los 27 días, 12 fueron en terapia intensiva por el agravamiento de su cuadro clínico. Decir que fue evolucionando de una forma tórpida, fue teniendo un grupo de complicaciones, presentó un sangramiento digestivo alto y lamentablemente en el día de ayer presentó un paro cardíaco en asistolia, del cual no fue posible reanimarlo, recuperarlo. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, amistades, compañeros, y como siempre decimos, cuando tenemos que dar una noticia de este tipo, a nosotros nos afecta, porque realmente trabajamos para que estas cosas no ocurran, independientemente de las complicaciones que pueda haber tenido. Bueno, en esto, con este comportamiento, en Cuba tenemos ingresado en las unidades de salud 8.870 pacientes, en vigilancia 6.940, sospechosos 1.362 y confirmados activos, pues un total de 568 pacientes. Ayer nuevamente se estudiaron, se procesaron más de 7.000 muestras, estamos hablando de 7.321 muestras se procesaron para el diagnóstico de la COVID-19 en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.003 muestras, los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 980, de Villa Clara, 960, de Santiago de Cuba, 381, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 564, el Hospital Hermanos Amejeira, 429, el Hospital Naval, 413, el Centro de Inmunología Molecular, 409, el Hospital Manuel Fajardo, 371, el Hospital Fructuoso Rodríguez, 322, el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 248, el Centro Nacional de Genética, 121, y los laboratorios AICA, 120. Con esto se ve cómo hacen un esfuerzo todos nuestros laboratorios por procesar el mayor número de muestras. Resultaron positivas 48 muestras, se diagnosticaron 48 personas con la COVID-19 en nuestro país y de esta forma ya se han analizado, ya se han procesado 561.746 muestras y se han diagnosticado 5.270 personas con la enfermedad. Eso nos da un 0,94% de positividad de las muestras procesadas. Insisto y reitero que de todas las provincias se procesaron muestras, de Artemisa 212, La Habana, con la complejidad y el tamaño, pues 3.816, pero Mayabeque 112, Matanzas 572, Cienfuegos 288, de Villa Clara 180, de Santi Espíritu 183, de Ciego de Ávila, que es la otra provincia con una complejidad importante, 1.048 muestras, de Camagüey 315, de Las Tunas 306, de Holguín 347, y pudiéramos seguir, pero creo que es importante que se sepa que mantenemos una vigilancia en todos los territorios. Los 48 pacientes que se diagnosticaron ayer son cubanos todos,
44, o sea, el 91,6% de todos los confirmados ayer son contactos de casos confirmados ya previamente, y en el acumulado el 90,5% de todos los casos diagnosticados en Cuba pues tiene el antecedente, está ingresado o aislado por ser contacto de un caso positivo que se ha diagnosticado anteriormente. Siempre reitero, el principal grupo de riesgo para el diagnóstico de la enfermedad. Y lo hago con el objetivo de que siempre, cada vez que se confirma un caso, se hace un estudio epidemiológico buscando estos contactos. Y es importante que se aporte el mayor número de ellos, y de todas formas, si una persona sabe que ha tenido contacto con alguien que ha sido positivo, pues es importante que se pueda estudiar. En 4 de las personas diagnosticadas ayer no se ha podido todavía precisar la fuente de infección, independientemente de que se trabaja. Y el acumulado, pues con la recuperación de algunos de los que habíamos informado ayer, pues está en 60 personas que en los últimos 15 días no se ha podido precisar la fuente de infección. Ninguna de las personas diagnosticadas ayer tiene fuente de infección en el extranjero, por lo tanto se mantiene el acumulado de 444. 440. De los 48 casos diagnosticados ayer, 33 del sexo masculino, y las personas de este sexo, pues ya se acumula el 50,6% de todos los diagnosticados en Cuba. 15 del sexo femenino y el 49,3% de todas las personas diagnosticadas en Cuba, pues pertenecen al sexo femenino. 39 de los 48, estamos hablando del 81,2% de todos los diagnosticados ayer, eran totalmente asintomáticos. Y en el acumulado, este grupo de mucho riesgo es del 60%. Si evaluamos este comportamiento en los últimos 15 días, pues se incrementa a un 67,3%. Por grupos de edades, ayer se diagnostican 6 menores de 20 años, los 6 en edades pediátricas, 18 o menos años de edad, y con este comportamiento del día de ayer, pues ya se acumulan 566 niños jóvenes que han sido diagnosticados en nuestro país con la COVID-19. Generalmente con una evolución favorable, hace que ya el 86,7%, estamos hablando 491 de los 566, se encuentran recuperados, pero siempre recalcamos que no están exentos de un riesgo los niños que adquieran esta enfermedad. De 20 a 39 años de edad, 24 personas se diagnosticaron ayer, de 40 a 59, 8, y el grupo de 60 años y más, pues 10 personas de las diagnosticadas ayer pertenecen a este grupo. Siempre reiteramos que los 48 casos diagnosticados ayer son autóctonos todos, son cubanos, y pertenecen a las provincias de La Habana, 29, Ciego de Ávila, 11, Matanzas, 6, Santi Espíritu y Artemisa, 1 de cada uno. Cuando vemos esto por municipio, pues en el caso de Artemisa, el paciente diagnosticado pertenece al municipio de Caimito. Los 29 casos confirmados de La Habana, pertenecen 6 al municipio de Regla, 7 al municipio de 10 de Octubre, 7 al municipio de Centro Habana, 3 al municipio de Arroyo Naranjo, 2 a Habana Vieja, un caso de La Lisa, un caso de San Miguel del Padrón, un caso de Playa,
y un caso del Cotorro. Los 6 pacientes diagnosticados en la provincia de Matanzas pertenecen al municipio de Cárdenas y en la provincia de Ciego de Ávila los 11 casos diagnosticados pertenecen a los municipios de Ciego de Ávila 4, de Bolivia 3, de Venezuela 2, de Morón 1 caso y de Ciro Redondo 1 caso. La persona diagnosticada con la COVID-19 en el día de ayer en la provincia de Santi Espíritu, pues pertenece al municipio de Yaguajay. Con este comportamiento de la enfermedad en nuestro país, por provincias, por municipios, pues la tasa de incidencia de casos confirmados se mantiene elevada en la provincia de Ciego de Ávila. Tasa de incidencia de casos confirmados con COVID-19 por 100.000 habitantes. Le decía que se mantiene elevada en la provincia de Ciego de Ávila con un 60,86. En la provincia de La Habana también se incrementa a 20,89. En la provincia de Matanzas a 10,42. Santi Espíritu 7,3. Artemisa 6,41. Camagüey 1,05. Cienfuegos 0,49. Holguín 0,39. Las 4 provincias con tasas similares a las del día de ayer. Y en el caso de Mayabeque, disminuye su tasa a 3,12 por 100.000 habitantes. Cuba, con una tasa de 7,86 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer. De esta forma podemos resumir que de los 5.270 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba desde el mes de marzo que se diagnosticaron los primeros casos, se mantienen ingresados, confirmados, se mantienen activos 568, que representa el 11%. De estos 568, 560, el 98,5%, con una evolución clínica estable. Lamentamos el fallecimiento de un paciente en el día de ayer y con esto se acumulan 118 personas que han fallecido con la enfermedad de la COVID en nuestro país, lo cual da una letalidad de 2,24, que es inferior a la del mundo y a la de la región de las Américas, que es de 3,38%. 2 personas fueron evacuadas al principio de la pandemia. Ayer, un indicador favorable comparado con el número de ingresos, pues se dieron 76 altas de pacientes diagnosticados con la COVID. Estamos hablando de la alta clínica, los cuales son 1 de Pinar del Río, 12 de Artemisa, 40 de la provincia de La Habana, 1 de Mayabeque, 1 de Matanzas, 1 de Cienfuegos, 6 de Santi Espíritus, 10 de Ciego de Ávila, 4 de Holguín, y con este comportamiento de las altas en el día de ayer, pues ya 4.582 personas, pacientes de los diagnosticados en Cuba, se encuentran recuperados. Estamos hablando del 86,9% de todos los pacientes diagnosticados. En el día de hoy se encuentran 2 pacientes en estado crítico, los dos en la provincia de Camagüey y 6 pacientes en estado grave en los hospitales de La Habana y hospitales de Camagüey ingresados. Se incorpora, viendo la evolución de los pacientes, se incorporó un paciente al estado de grave y 2 pacientes pasaron del estado de grave a de cuidado con una evolución favorable.
No sé si Lilian nos puede ayudar ahí con algunas gráficas que le hemos dado para un poco que ilustrar cómo se ha ido comportando la pandemia en nuestro país. No sé, Lilian, si las tienes por ahí. Bueno, ahí tiene el comportamiento del número de casos confirmados en La Habana, que como se ve, tuvo un incremento en las últimas semanas, los últimos días, pudiéramos decir, y sin dejar de reconocer que en la provincia de todas formas hay una transmisión que afecta a todos los municipios, teniendo en cuenta las características de la provincia, pero parece que va a una tendencia o a una disminución del número de casos. ¿Me ayudas con la próxima? Este es el comportamiento de La Habana. Ahí tenemos La Habana ya en el último, desde el primero de agosto, cómo ha sido, donde parecía que iba a disminuir, por eso la pusimos, para no llevarnos la impresión de que ya está resuelto. Sin embargo, en el comportamiento hasta el día de ayer que nos facilitó el profesor Fran Millán, pues muestra un discreto incremento. La próxima. Este Ciego de Ávila, que realmente ha tenido un incremento en cuanto al número de casos en las últimas semanas, los últimos días, se trabaja intensamente, hay equipos de diferentes lugares incorporados allí con los compañeros de Ciego. Su Consejo de Defensa analiza profundamente, adopta medidas, porque indiscutiblemente debe resolver la situación epidemiológica que, como se puede ver ahí, es compleja en las últimas semanas, en los últimos días. La próxima, Lilian. Este es Matanzas, que también a punto de partida del evento de Cárdenas, pues afectaba a la provincia, y pudiéramos decir que en orden de riesgo epidemiológico es la tercer provincia que también ha tenido en los últimos días, en las últimas semanas, un número incrementado de casos que se puede apreciar aquí en el gráfico. ¿Me ayudas? Y aquí, por último, son las gráficas de los que continúan enfermos. Como también ya nuestra población conoce, estamos hablando de los casos que están activos en estos momentos. Como se ve, con el color rojo, el número de casos más es Cuba, que tiene reflejado todos los casos del país. En segundo lugar está La Habana, con el color azul, que realmente se ve que es una cifra que se mantiene como una meseta, aunque con una disminución en los últimos días, teniendo en cuenta el número de casos que se confirman y el número de casos que se da de alta. En Ciego de Ávila, con el color, un color como que morado, que se ve ahí el pico que tuvo con 225 casos, que parece que va a ir a la disminución, aunque todavía está complejo. Le sigue con el color verde Artemisa, que es la más baja, es la que tuvo un incremento en semanas anteriores, sin embargo, se ve que ha ido hacia un control. Y en azul, la provincia de Matanzas, que aunque el número de casos es menor, sin embargo, en los últimos días, en las últimas 2 o 3 semanas, pues ha tenido un incremento, como se puede apreciar ahí. Gracias, Lilian, por la gráfica y por la información que le has podido brindar a nuestra población. Ya esto es lo mismo, pero desde el 9 de agosto. Gracias. Bueno, esta es la situación de Cuba, reitero, con complejidades desde el punto de vista epidemiológico, en La Habana, en Ciego de Ávila, en Matanzas, con riesgo para toda Cuba, siempre lo decimos, sobre todo teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de esta enfermedad,
teniendo en cuenta que no sabemos quién la tiene y quién no la tiene, porque está totalmente asintomático. Es una enfermedad que todavía para el mundo, ¿no? O sea, para el mundo y para Cuba no tiene cura, no es como otras enfermedades que tiene un tratamiento específico que lleva a la cura. En este caso, lamentablemente, no la hay. Y la vacuna, si todo marcha bien, será para el año próximo. ¿Qué quiero llevar a la reflexión con todas las personas? Está en nuestras manos realmente el control de la enfermedad. Se hacen ingentes esfuerzos por los consejos de defensa provinciales, municipales, por todos los organismos, pero hay una parte que es de la responsabilidad individual, además de la responsabilidad administrativa que tenemos algunos compañeros, que a veces no es que permitamos, no atacamos directamente cuando se ven alguna de las violaciones. Pero no tengo duda de que como somos los cubanos y como somos los revolucionarios, esto se va a lograr. El mundo, bueno, pues también con una complejidad importante. En el mundo se mantienen los 185 países que han reportado casos con la enfermedad y con el diagnóstico ayer de 285.589 personas con la enfermedad, pues la cifra ya va por 31.377.058 casos confirmados. Fallecieron igualmente un número importante de personas, 4.329, y ya se acumulan 965.681 fallecidos y una letalidad en el mundo de 3,08%. La región de las Américas, que representa el 50,39% de todos los casos confirmados en el mundo, ayer se diagnosticaron en nuestra región 106.270 casos con la COVID-19. Y la cifra de los 31 del mundo, pues casi 16, de los 31 millones del mundo, pues casi 16 millones, pues están en nuestra región. Estamos hablando 15.810.903 casos confirmados. Falleció igualmente un número elevado de personas con la COVID-19 en nuestra región, 2006, y se acumulan 534.546 fallecidos, para una letalidad de 3,38%. En el mundo, entre los países más afectados, pues indiscutiblemente cabeza la lista los Estados Unidos de Norteamérica, con más de 6.857.000 casos, la India con 5.562.263 casos, Brasil con 4.558.068 y Rusia con 1.109.595 casos. Estos son los cuatro países con una mayor tasa de incidencia en el mundo y con un mayor número de casos confirmados. Cuando vamos a la región de las Américas, pues indiscutiblemente Estados Unidos encabeza la lista, le sigue en segundo lugar Brasil, le sigue Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, Canadá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, y se incorpora a esta relación de los 13 países con más afectación, pues Guatemala. Y siempre mencionamos las más altas tasas de letalidad en México, 10,52, le sigue Ecuador con 8,76, le sigue Canadá con 6,35, Perú
Bolivia con 5,84 y Perú con 4,07. Bueno, de esta forma concluimos nuestra información con el análisis de la situación nacional e internacional. Sigue la pandemia de la COVID, que ha comenzado a afectar al mundo desde el principio de este año, desde el mes de enero, causando problemas, dificultades y en el caso de Cuba, trabajamos duro y estamos seguros que vamos a resolver. Héctor, no sé si nos quede algo. Por mi parte hemos terminado, doctor. ¿Usted tiene alguna última precisión? Agradecerles a todos ustedes la posibilidad de esta transmisión, que además pueda llegar a muchas personas, Pepe Mejía que nos apoya y nuestro reconocimiento a toda la sociedad sorda de nuestro país. Muchas gracias. Entonces así terminamos, el agradecimiento también para usted y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Acaba de dar la situación epidemiológica de nuestro país, hacer un repaso de cómo se comporta internacionalmente esta epidemia. Hoy Cuba amaneció con 48 casos positivos. Vamos a ver las gráficas. Vamos a iniciar cómo se comporta en nuestro país la cantidad de ingresados en hospitales. Hasta el momento 8.870, en vigilancia 6.940 pacientes, sospechosos 1.362 y confirmados hasta hoy 568 personas con la COVID-19. Pasemos a ver otra de las gráficas para continuar conociendo la situación de nuestro país. Fueron estudiadas hasta el día de ayer 7.321 muestras. De las positivas, 48, de estas 7.321 muestras, 48 dieron positivas en nuestros centros de investigación. El total de muestras estudiadas hasta ahora, 561.746 muestras en Cuba y el total de muestras positivas, 5.270 personas positivas a la COVID-19 en nuestro país. Vamos a ver otra de las gráficas que ejemplificaba el doctor Francisco Durán García. Aquí está por provincias la cantidad de casos, los 48 casos que fueron confirmados hoy, 23 de septiembre, en nuestro país. La Habana confirma 29 casos positivos a la COVID-19. 11 casos pertenecen de los 48 a la provincia de Ciego de Ávila, 6 casos a la provincia de Matanzas y un caso respectivamente a Santi Espíritus y Artemisa. También el doctor Francisco Durán García nos daba a conocer el desglose por municipios. El caso de Artemisa es en Caimito, los 29 casos de La Habana, 7 son del municipio de 10 de Octubre, 7 de Centro Habana, 6 de Regla, 3 de Arroyo Naranjo, 2 del municipio de Habana Vieja, 1 de La Lisa, de San Miguel del Padrón, de Playa y Cotorro, respectivamente. Es la residencia de casos. Ahora por provincias. Matanzas con 6 casos. En Cárdenas, los 6 casos positivos. De Ciego de Ávila, los 11 casos pertenecen al municipio Ciego de Ávila 4, al municipio Bolivia 3, a Venezuela 2, a Morón 1 y también un caso en Ciro Redondo. Y el caso de la provincia de Santi Espíritus es en Yaguajay. Seguimos viendo la información que tenemos en esta mañana. Hablaba el doctor Francisco Durán García sobre la situación epidemiológica internacional y con excepción de África se está dando a conocer por parte de la Organización Mundial de la Salud en todos los continentes se registró un aumento de los casos entre el 14 y el 20 de septiembre, según esta información de la Organización Mundial de la Salud, reitero, con excepción de África. Y en la semana del 14 al 20 de septiembre se registraron 2 millones de nuevos casos de la COVID-19 en el mundo, un alza de 5 respecto a la semana precedente, del 5%. Y ven ustedes, se confirman hasta ahora 185 países confirmados total hasta ahora 31.377.058 personas, fallecidos
965.681 para una letalidad del 3,8%. Con excepción de África, reitero, en todos los continentes se registró un aumento de los casos. Hasta este martes, es decir, hasta ayer, en el mundo se reportaban más de 3.6 millones de casos y 950 mil personas muertas. En América, el área de las Américas, el total de contagiados hasta hoy, 15.810.903 personas. Fallecidos, 534.546 para una letalidad del 3,38%. Son las informaciones que en esta mañana daba a conocer el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Aún no se ha podido frenar esta enfermedad en Cuba, a pesar de los ingentes esfuerzos que se vienen realizando por el Ministerio de Salud Pública, la dirección de nuestro país. Y el doctor Durán hablaba de la necesidad de continuar manteniendo esta percepción de riesgo, pero además la necesidad de volver a ganar en esa combatividad, la combatividad revolucionaria en nuestros barrios, en nuestras casas, para frenar esta pandemia en Cuba, que ya ha ganado varios muertos en nuestro país y también infectados a varios miles de personas. Vamos a hacer un alto porque en instantes estaré conversando con la doctora Claudia Insuacollejo, quien es especialista en primer grado en medicina general integral y especialista en primer grado en psiquiatría.